Hola y bienvenidos a Medienclage Mago TV. Fukushima, un signo del tiempo. ¿Quién reflexiona aún acerca de cuánta miseria trajo la catástrofe atómica y marea alta en el año 2011 en Fukushima, Japón? Solo pocos informes pasan hasta nosotros en Europa. Por ejemplo, un estudio independiente documenta la ascensión de la mortalidad infantil en todo Japón con su punto máximo en el segundo y noveno mes después de la catástrofe, o sea, en mayo y diciembre del 2011, y especialmente acentuada alrededor de la Central de Fuerza Nuclear en Fukushima. En estos estudios todavía no han sido registrados los casos de aborto y esterilidad, pero sí se reconoce ya un claro descenso de la natalidad. Eso no es más que una consecuencia de las repercusiones dramáticas de una catástrofe radioactiva. Las mismas consecuencias han sido observadas en junio de 1986 y febrero de 1987, después de la catástrofe del reactor atómico en Chernobyl, la cual ha sido registrada hasta en Bayern Sur, donde se anotó la más fuerte lluvia radioactiva, llamada también Fallout. Tenemos que estar conscientes que si Chernobyl fue todavía un incidente singular, ahora Fukushima es por todas partes. Solamente aclaraciones consecuentes sobre los motivos ocultos e intenciones de los incidentes globales pueden guardarnos de otros Fukushimas. Punto final. No tiene sentido decir hacemos nuestro mejor esfuerzo, tenemos que conseguir hacer lo que es indispensable. Winston Churchill. Gracias por su atención y hasta la próxima en Medienklajemava TV.